3, 2, 1. Abre tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Aquí comienza El Impulso, tu programa de las mañanas en Nuevo Continente. El Impulso. Tú eres mi impulso. Estamos acompañándolos con El Impulso. El tema que hoy abordaremos, el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Pero para poder conocer el sacerdocio en el Nuevo Testamento, necesariamente tendremos que dar una mirada al Antiguo. El doctor Juan de Jesús Sánchez, María Erika, con nuestro invitado, el pastor Jason Cárdenas, de la Iglesia Bautista Cabot, en Voz a las Margaritas, un buen amigo del Impulso y que nos acompaña en esta oportunidad. Pastor, muy buenos días. Bienvenido al Impulso. ¿Cómo le ha ido? Gracias, Delson. Un cordial saludo para cada uno de los que llegan a la sintonía del programa y a cada uno también de los que hace parte de la mesa de trabajo del programa El Impulso. Gracias, pastor. Bueno, hoy vamos a aprender, como todos los días y en esta semana, grandes temas. Y para comenzar, doctor Juan, con el tema que hemos abordado hoy o que vamos a abordar hoy, el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Doctor Juan. Sí, Delson. Reiteramos el saludo al pastor Jason. Pues amigo oyente, este tema del sacerdocio que deberíamos pues ya tenerlo en claridad, cuando a veces se habla con algunos hermanos, encuentra uno que como que hay cosas muy oscuras y de pronto hay razón, porque hay una iglesia mayoritaria en la que realmente sigue ejerciendo el sacerdocio arónico, que es el caso de la iglesia papal. Pero nosotros como creyentes debemos tener claridad, toda vez que también al hacer algunos estudios de sociología religiosa se encuentra de que algunas iglesias cristianas protestantes también toman algunos eventos o algunos ceremoniales del sacerdocio arónico. Pero es el pastor Jason que nos va a instruir, a aclarar este tema tan importante del sacerdocio. Y le preguntamos al pastor Jason cómo fue realmente, cómo podemos entender o cómo se entiende a través de las Sagradas Escrituras el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Pastor Jason. Sí, el ejercicio del oficio sacerdotal visto desde el Antiguo Testamento se remonta que en primera instancia, antes de que fuese dado lo que conocemos bajo el término de la ley de Moisés, en los días del Antiguo Testamento era cada uno de los padres los que ejercían como tal el asunto de presentar sacrificios en favor suyo y en favor de su familia. Es decir, entonces, que en aquellos días, antes de que se entregara la ley, estaba establecido que eran los patriarcas, es decir, el jefe paterno de la familia, quien presentaba los sacrificios en favor suyo y en favor de la familia. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de algunos patriarcas como Abraham, Isaac, el mismo Noé, incluso Job. Uno encuentra que ellos presentaban sacrificios a favor suyo y de su familia. Es común encontrar en el Antiguo Testamento la mención, por ejemplo, que Abraham edificó un altar y allí ofreció un sacrificio a Dios. Esto obviamente hay que tenerlo en cuenta bajo el contexto antes de la entrega de la ley. Pero luego de que se hace entrega formal de la ley al pueblo de Israel, en el libro de Éxodo capítulo 19, voy a leer Éxodo capítulo 19, los versículos 5 y 6, allí Dios ofrece el sacerdocio a la nación entera del pueblo de Israel, dice el versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, si miramos el versículo 5, estamos hablando aquí, el contexto de la Biblia, del otorgamiento de lo que se conoce como la ley bajo el monte Sinaí. Se llama el pacto sinaítico. Y en ese pacto sinaítico dice Dios: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y añade: y vosotros me seréis, o sea, la nación toda, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este fue el mensaje que Dios mandó por medio de Moisés, luego de que se va a entregar formalmente la ley en el monte Sinaí. Entonces, miremos cómo va desarrollándose esto del sacerdocio. Allí, antes de la ley, cada padre, los patriarcas, Abraham, Isaac, tenemos el caso de Noé, de Job, fungían como los sacerdotes. Luego ya se establece aquí la ley y Dios da este mensaje por medio de Moisés diciendo que si el pueblo obedeciere, guardare todo lo que Dios dice, serían un pueblo como especial tesoro y una nación, un reino de sacerdotes. Pero luego sabemos más adelante que la nación de Israel fracasa en mantenerse fiel a Dios. De hecho, el evento del becerro de oro, se entregan a la idolatría. Y después allí entonces ya Dios decide restringir el sacerdocio, ya no a toda la nación, sino a Aarón y sus descendientes. Esto lo tenemos en Éxodo capítulo 28. Dice Éxodo capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, a partir de ese momento, Dios restringe el sacerdocio a Aarón y sus descendientes. En este caso ya, más adelante veremos lo que es la tribu de Leví. Entonces, básicamente, esta es la forma cómo fungió el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Primero los patriarcas, luego se ofrece a toda la nación, y después, en razón de que la nación fracasa, Dios restringe el sacerdocio a los descendientes de Aarón. Gracias, Pastor Jason. Pastor, nos indicaban que el sacerdocio de la ley mosaica, antes de esta ya existía el sacerdocio patriarcal. La pregunta es, Pastor, ¿este sacerdocio patriarcal tenía relación directa con el sacerdocio de Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Altísimo? Bueno, es que resulta que cuando se habla de la palabra sacerdote, el término hebreo kohen, dice que se traduce como sacerdote, la raíz de esta palabra ken significa preparar. Y ya existía en otras culturas, no solo en la cultura judía o semita, ya existían sacerdotes. Incluso uno ve en el pueblo como los egipcios y otros más, ya se ejercía. Pero este asunto del sacerdocio del tipo de Melquisedec es una tipología de lo que va a presentar el Nuevo Testamento referente a Cristo. Porque en él combinaba lo que es el oficio de rey y sacerdote. Algo que era novedoso y que no se vio en el Antiguo Testamento. Luego de que se estableció el sacerdocio por el linaje de Aarón, tenía que venir de la tribu de Leví. Mientras que los reyes legítimos descendientes al trono venían por el lado de Judá, por el linaje de David. Entonces no se combinaban esos dos oficios. Entonces este sacerdocio que menciona Génesis 14, hablando de Melquisedec, cuyas palabras significan Melech es rey y Sadí rey de justicia, tienen que ver más que con una tipología de lo que sería el Nuevo Testamento, estos dos oficios consumados en Jesucristo. Bueno, interesante, hoy aprendiendo lo que fue y es el sacerdocio. En ese sacerdocio del Antiguo Testamento en Cristo se combinaba una función de ser rey, pero al mismo tiempo ser sacerdote.
Hoy hablando sobre este tema interesantísimo que nos ha entregado o que nos está entregando el pastor Jason Cárdenas, hablándonos de, en primer lugar, el sacerdocio fue dado a los patriarcas o a los jefes de familia. Eran ellos quienes presentaban los sacrificios delante del Señor, pero luego que la nación fracasa, nos ha dicho el pastor Jason que le es encomendado exclusivamente o cuando se entrega la ley de una manera formal, entonces el pueblo podía ejercer ese sacerdocio, una ley que fue dada en el monte Sinaí o el pacto sinaítico, y luego de que la nación fracasa, el sacerdocio fue dado a Aarón y a sus descendientes de manera exclusiva. Entonces, primero a los patriarcas, luego al pueblo, y en último lugar, ya de manera exclusiva, a Aarón se le entrega la misión o el rol del sacerdocio. Son las 7:07. Lo acompañamos en El Impulso. Desde Bogotá, Distrito Capital, esta es Nuevo Continente. Transmitiendo para Colombia y el mundo en los 1460 de amplitud modulada. 1460. Estación HJJW. Nuevo Continente. La radio de los que tienen oídos para oír. Pastor Jason, ¿cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento y cuáles requisitos debía cumplir para poder desarrollar ese rol? Principalmente a nivel del sacerdocio, tenían tres deberes esenciales. El primero de ellos tiene que ver con la correcta celebración, preparación y supervisión de los sacrificios y el mantenimiento, por un lado, de lo que conocemos como el tabernáculo y posteriormente el templo de Salomón. De ahí entonces que los sacerdotes, el término Kohanim, que es la palabra plural para sacerdote, Kohen en hebreo, tenían que ver con los sacrificios. Presentar lo que se llama en hebreo los korbanot. Korbanot son ofrendas. Todo lo que tenía que ver con las ofrendas eran presentadas por ellos. Esa era una de sus funciones. Sin embargo, hay que decir, y esto sí me parece importante aclarar, que a veces se confunde y se cree que todos los levitas fungían como Kohanim. Y esto no es cierto. Cuando uno mira la descendencia de Leví, tenemos principalmente tres parientes allí. Vemos, por un lado, los de Gersón, los de Merari y los de Coat. Esos eran los tres descendientes de Leví. Y cada uno de ellos, aunque eran levitas, no todos funcionaban como sacerdotes, o sea, presentando sacrificios. Dentro de ellos habían lo que conocemos como porteros, allí en el templo. Habían cantores y, desde luego, sacerdotes encargados de los sacrificios. Entonces, esto hay que aclararlo puntualmente, porque a veces se piensa de que todos los de Leví fungían como sacerdotes, y no. Había los de Coat, había los de Merari y los de Gersón. En segundo lugar, no solo los encargados de presentar, preparar los sacrificios en el caso de los que fungían como sacerdotes, sino que también eran los que enseñaban la ley al pueblo. Una copia de la ley de Moisés estaba a cargo de ellos. Cuando Dios da este mandato de que futuramente habría rey, Dios establece de que los reyes debían hacer una copia de la ley que estaba a cargo de los levitas, para que cada día el rey leyera en él y aprendiese a temer a Dios, para que su corazón no se enalteciese. Entonces, también tenía la función de enseñar la ley al pueblo. Y otra función tenía que ver con la consulta de la voluntad de Dios. Esto lo hacían a través del efod y del llamado Urín y Tumín. Cuando se quería consultar a Dios referente a algún asunto que no había sido plenamente revelado en la ley, se hacía uso de lo que era el Urín y Tumín, que era una especie de accesorio que hacía parte del efod. En este caso se encontraba en el sumo sacerdote, en el cual se consultaba a Dios referente a algún asunto específico. Esto en cuanto a los deberes. Los requisitos, ya hemos mirado algunos de ellos. Por ejemplo, ser descendiente directo de Aarón.
no podía ser, aunque fuera judío, si era de la tribu, por ejemplo, de Judá, de la tribu de Dan, de Neftalí, no podía ser sacerdote, porque Dios lo restringió, como dice Éxodo 28:1, exclusivamente a Aarón y a su descendencia. Y por otro lado, nos dice Levítico capítulo 21, versículos 16 al 23, que no debía contar con algún defecto físico. Allí menciona algunas prohibiciones, por ejemplo, ceguera, por ejemplo, ser cojo, incluso ser jorobado. Bueno, habían ciertas prohibiciones. Ahora hay que decir que estas prohibiciones estaban allí mencionadas porque es una tipología del sacerdocio que se va a completar en Cristo. Entonces, Cristo como el sacerdote perfecto y completo es el cumplimiento de ese oficio. Por tal razón, los sacerdotes de aquel tiempo no podían tener defectos físicos, como menciona Levítico capítulo 21. Pero a su vez también los sacerdotes pasaban un tiempo de formación, de instrucción. Si miramos Números capítulo 8, tenemos allí Números capítulo 8, los versículos 24 al 26, dice la Biblia. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Comenzar entonces los que iban a fungir como sacerdotes un proceso de formación desde los 25 a los 30 años. A los 30 años comenzaban a fungir formalmente como sacerdotes y a los 50 dejaban de presentar sacrificios, pero podían ser, como dice ahí, guardias del tabernáculo. Sí. Pastor, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, a los sacerdotes se les prohibía casarse, es decir, ¿había alguna ley que hablara del celibato para ellos? No hay tal cosa como esto, y no solo a nivel sacerdocio, sino incluso para pertenecer al grupo de la orden de los que ejercían asuntos judiciales en el Nuevo Testamento llamado el Sanedrín, que era un grupo de 70, 72, era un deber estar casado. Pero las normas acerca de cómo debían casarse los sacerdotes son mencionadas en Levítico capítulo 21. Voy a leer Levítico capítulo 21 en el versículo 7. Levítico capítulo 21, versículo 7. Dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Esto en cuanto a los sacerdotes. Recuerde que fungía en el Antiguo Testamento, estaba organizado de esta manera. Estaba lo que se llama el Cohen Gadol, es decir, el sumo sacerdote. Él era el que tenía a cargo todo el sacerdocio. Pero bajo su liderazgo se encontraban los Cuanín, un grupo de sacerdotes que no eran el sumo sacerdote. Entonces, en cuanto a los sacerdotes, aquí está la prohibición. Ellos no debían casarse con mujer infame, ramera, pero si uno sigue avanzando, más adelante en este capítulo 21 de Levítico, dice el versículo 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestiduras. O sus vestidos, dice, luego más adelante en el versículo 13, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Cuando miramos los requisitos de cómo debía casarse, ya no los sacerdotes, sino el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se menciona mayores requisitos. En el caso del sacerdote no se menciona que tenía que casarse estrictamente con una virgen, pero en el caso del sumo sacerdote sí se dice que tenía que casarse con una virgen. Entonces ahí tenemos la restricción y las prohibiciones, pero desde luego entonces se da por entendido que los cuanín, los sacerdotes y el Cohen Gadol eran casados.
Muy bien, interesante tema para ir conociendo lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento y luego ir entendiendo un poco el sacerdocio en el Nuevo Testamento, si es que lo hay. Doctor Juan de Jesús. Sí, señor. Pastor, entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues por la ley de Moisés eran elegidos por Dios con un propósito y desde luego para servir en el sacrificio. Pastor, hoy ese mismo modelo, esos mismos requisitos se dan hoy en las órdenes denominacionales o cristianas. Bueno, hay que decir algo, y es que en el Antiguo Testamento aparece muy restringido, sobre todo el asunto del sacerdocio. Estrictamente ya hemos mirado que fue dado a Aarón y sus descendientes. Esto posterior a que el pueblo fracasa, cuando se entrega la ley y dice, haremos todas las cosas y obedeceremos, si no lo hicieron, se entregaron a la idolatría, el asunto del becerro de oro. Entonces, estrictamente, a partir de ahí, está restringido a Aarón, sus descendientes. Pero en el caso del Nuevo Testamento, tenemos que mencionar que una vez el salvo ha experimentado el nuevo nacimiento, por lo menos ha recibido un don espiritual. Los dones espirituales son dados desde el momento del nuevo nacimiento. No solo el Señor nos salva por nuestros pecados, sino que adicionalmente a eso, por lo menos nos otorga un don. Pueden haber cristianos que tengan más dones espirituales. Y estos dones tienen que ser ejercitados para la edificación de la iglesia. Entonces, mire que cómo cambia. En el Antiguo Testamento, el asunto de servir dentro del tabernáculo y el templo exclusivo de los levitas, los descendientes de Aarón. Pero ya en el Nuevo Testamento, todo salvo el que ha experimentado el nuevo nacimiento, tiene el llamado de parte de Dios para fungir, ejercer y desarrollar su don que ha recibido cuando fue salvo para la edificación del cuerpo de Cristo. Es que mire, la misma experiencia en la conversión da como resultado el servir a Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 9. Allí menciona de esta manera. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y miren el propósito, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, Pablo asocia aquí y menciona la experiencia de los de Tesalónica, luego de haber dejado la idolatría porque se convirtieron de los ídolos a Dios con el propósito de servir al Dios vivo. Entonces, la misma experiencia de la conversión sitúa a cada salvo en el deber, la responsabilidad de servir a Dios. Pastor, con base en esta respuesta que nos acaba de dar, me surge una inquietud. ¿El sacerdocio entonces se traduce en el servicio? ¿Es servir más que un título? Sí, es mucho más que una casta. Recuerden que en el Antiguo Testamento era una casta sacerdotal. Entonces se era, obviamente, por descendencia de Aarón. Claro que hay unas restricciones también que tenía que ver por línea matriarcal y patriarcal. O sea, el que no era descendiente tanto de padre y madre del linaje de Leví, no podía ejercer como sacerdote. El caso, un ejemplo, si alguien venía de una madre levita, pero el padre era de otra tribu, era judío, israelita, pero no era levita. O sea, no podía fungir como sacerdote. Entonces, mire que hay unas restricciones muy marcadas. Por eso el sacerdocio era exclusivamente en el Antiguo Testamento una línea, una casta sacerdotal, cosa que no sucede en el Nuevo Testamento. Todo creyente ha sido salvo por gracia mediante la fe, tiene un don espiritual y ahora tiene que ejercerlo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiere ampliarnos, por favor, pastor, qué es el sacerdocio entonces en el cristianismo? Bueno, es sencillamente el privilegio que tiene cada creyente por estar vinculado con Cristo, porque recuerden que en el Nuevo Testamento tenemos
a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, y ahora al estar en Cristo, digámoslo de esta manera, somos sacerdotes en ese sentido, ya no literal, sino figurado, tipológico. Así como somos también hijos en el Hijo. Mire, Dios Padre tiene un solo Hijo, por eso se le llama a Cristo el unigénito del Padre. Pero al estar nosotros posicionalmente en Cristo mediante la experiencia de la salvación, somos hijos en el Hijo. Entonces, de la misma manera, podemos aplicarlo en el caso de los salvos en el Nuevo Testamento, al estar en aquel que es el gran sumo sacerdote, cada salvo, ya no un grupito, ya no una casta, ya no una tribu como pasaba en el Antiguo Testamento, sino cada salvo se convierte en sacerdote. Y eso es lo que menciona el apóstol Pedro cuando dice de que somos nación santa. Mire, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, leamos ese versículo. Dice allí: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. He leído primera de Pedro 2:5. Entonces allí vemos que pasa algo muy similar. Así como somos hijos en el Hijo, por estar posicionalmente en Cristo, Pedro dice también que somos edificados en Él, porque nos hemos allegado a aquel que es la piedra viva, y nos hemos convertido en una casa espiritual, un sacerdocio para presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En este orden de ideas, pastor, entonces podemos decir que Cristo sustituyó a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Bueno, sobre este asunto tenemos que mencionar que no solo Cristo es la consumación del oficio sacerdotal. En el Antiguo Testamento habían tres oficios principalmente y todos ellos requerían un ungimiento. Me refiero al oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sacerdote. Esos tres oficios del Antiguo Testamento se consuman en Cristo, que entre otras cosas se le llama el Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa el ungido. El término Cristo, y aquí es donde a veces algunos se confunden, Cristo no es un nombre, es un título. Mire que a veces la gente le dice, ay, en el nombre de Cristo. No, Cristo no es un nombre, es un título que corresponde al Mesías del Antiguo Testamento. Cristo significa ungido. Entonces, al él ser el ungido de ungidos, en él se consuman los tres oficios que requerían ungimiento en el Antiguo Testamento. Es decir, el oficio de rey. Él es el rey de reyes. Ya no hay reyes como tal. Él consuma su oficio. El profeta. Él es el profeta de profetas. Y desde luego, el sacerdote. Tal es así que el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 4, tenemos lo que dice la Biblia en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14, lo describe bajo esta frase. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Entonces, el autor de la Carta a los Hebreos va a presentar a Jesús en esta epístola, obviamente dirigida a los hebreos, como superior, el Señor Jesucristo, superior a los profetas. Ellos tenían mucho aprecio por los profetas, los judíos. Superior a los ángeles, ellos tenían mucho aprecio por los ángeles, porque incluso, según lo que menciona Hechos capítulo 7, la ley fue dada a través de ángeles. Entonces, presenta a Cristo como superior a los ángeles. Presenta a Cristo superior a Moisés. Y de luego presenta a Cristo superior a Aarón y su sacerdocio. ¿Y cómo lo llama? Un gran, note esa palabra, un gran sumo sacerdote. Por tal razón, entonces, Cristo es la consumación del oficio sacerdotal del Antiguo Testamento. Muy bien, estamos acompañándolo hoy con El Impulso y nos alistamos para escuchar algunos saludos de oyentes y luego continuar con las preguntas para el pastor Jason. Mientras vamos preparando los saludos de los oyentes, pastor Jason, usted mencionó que el sacerdocio era
una tipología de Cristo. El sacerdote era un tipo de Cristo. Ese sacerdote, usted nos mencionó dentro de los requisitos, por lo menos para ser el sumo sacerdote, que debía casarse con una virgen. ¿Eso se asocia a Cristo y su iglesia o no tiene nada que ver? Claramente es una tipología, porque recordemos que en el Antiguo Testamento se presenta a Dios Padre como el esposo de la nación de Israel. Pero lamentablemente la nación le fue infiel. Y por eso es que habla continuamente a través de los profetas como la llama tipológicamente la adúltera. Un pueblo adúltero. Y en esa figura tan preciada del libro del profeta Oseas, cuando se le manda al profeta Oseas que se case con una adúltera, que de luego era su mujer, en primera instancia fue casada con él, lo abandonó, y después se le manda a Oseas que vaya, la busque, la restaure y la reciba otra vez. Una tipología de lo que Dios el Padre era con su pueblo, la nación de Israel. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama a la iglesia, según Pablo, una virgen pura. La iglesia no es llamada jamás adúltera porque está compuesta mayormente de gentiles, y jamás el pueblo gentil ha sido adúltero porque no estuvo en un pacto con Dios en el Antiguo Testamento, como fue la nación de Israel. Entonces, desde luego, es una tipología entre la relación entre Cristo y su iglesia. La iglesia es una virgen pura. Pablo dice a los corintios, los he desposado como una virgen pura para presentarlos a Cristo sin mancha. Muy bien, entonces Cristo el sumo sacerdote, su esposa, una virgen, la iglesia. María Erika, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, nuestros oyentes nos están dejando sus saluditos y también reporte de sintonía, como Elizabeth Gama, Isabel Romero, igualmente Judith Guerrero, también nos hace también su saludo Betty Torres. Muy bien, para ustedes, amigas, amigos, muchísimas gracias por estar en la sintonía hoy hablando sobre el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Doctor Juan. Sí, señor. Pastor, en la pregunta que le hacía Delson relacionada con el sacerdocio en el cristianismo, nos decía que es estar vinculado con Cristo, somos hijos en Cristo, es estar en el sacerdocio de Cristo. Entonces, pastor, ¿cómo entender o cómo poder practicar o llevar a cabo el sacerdocio dentro de la familia, pastor? Bueno, cuando se habla del sacerdocio, por ejemplo, la frase tan usada en el término cristiano, referida al varón como el sacerdote de la familia, es una forma, es un lenguaje que se ha utilizado, que detrás de él lo que se está hablando es de la responsabilidad que tiene cada varón por vigilar, velar por el estado espiritual de su esposa y sus hijos. Claro, obviamente está hablándose de un liderazgo, pero más que decirlo así estrictamente de que solo sea el varón, el sacerdote, estamos hablando de una figura, ¿no? Lo utilizamos para hablar de la responsabilidad que tiene ante Dios cada varón por el estado espiritual de su familia. Quiero preguntarle al pastor Jason. Pastor, con base en lo que acaba de responderle al doctor Juan de lo que es ser un sacerdote en la familia, en la idea que nosotros tenemos en el concepto, lo que se nos ha enseñado, es que un sacerdote es un intermediario. ¿Es esto cierto? ¿El sacerdote es el que intermedia entre dos grupos, entre dos personas? Bueno, no. Esto era en el Antiguo Testamento. Recuérdense que cualquier hombre, cualquier persona que perteneciera al pueblo de Israel, que quisiera presentar un sacrificio a Dios, ya fuera una ofrenda voluntaria, una ofrenda vegetal, las que mencionaba, por ejemplo, Levítico, incluso una expiación por su culpa, tenía que acudir a un sacerdote, claro, descendiente de Aarón, y él era el encargado de tomar el sacrificio de sus manos, prepararlo, de ahí la palabra Cohen, preparar, y presentarlo a Dios. Esto en el Antiguo Testamento.
pero en razón de que en el Nuevo Testamento ya la ofrenda fue consumada, el sacrificio de Cristo fue completo, ya no hay tal cosa como esto. Es más, la Biblia menciona claramente en 1 Timoteo 2:5 de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y aclara, ¿quién? Jesucristo. Ya no es otro hombre, ya no es un grupo quizá élite, una casta sacerdotal o un clero. No, cada creyente ahora tiene, como dice el autor de la Carta a los Hebreos, libertad para acercarse al trono de gracia sin ningún intermediario. Muy bien, queda aclarada entonces la pregunta. Ya no hay intermediarios en el día de hoy. No era como la figura en el Antiguo Testamento. Pastor, y siguiendo con el rol y el desarrollo, la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y para poder entenderla en el Nuevo, usted referenció minutos atrás, Primera de Pedro, capítulo número 2, el versículo 5, un poco más allá hasta el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En fin, si el sacerdote tenía como función ofrecer sacrificios, en el Nuevo Testamento, ¿qué tipo de sacrificios ofrecemos los sacerdotes, digámoslo así? Bueno, la clave está en que el apóstol Pedro menciona sacrificios, note, espirituales. Claro, una vez más reiteramos que al estar en Cristo, quien es el gran sumo sacerdote, cada uno de los salvos, como dice Pedro, puede presentar a Dios sacrificios espirituales. Ahora, ¿cuáles sacrificios espirituales puede presentar el creyente ahorita? Bueno, la Biblia menciona algunos. En Hebreos capítulo 13, voy a mencionar algunos de ellos. Hebreos capítulo 13, dice la Biblia en el versículo número 15, menciona de esta manera: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, o sea, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Un sacrificio espiritual que podemos presentar, fruto de labios que confiesa su nombre. Y esto también tiene que ver con el compartir el evangelio a otros. El evangelismo, ese es un sacrificio espiritual. Ya no es el cordero, ya no es quizá una ofrenda vegetal como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora Pedro dice de que cada salvo al estar en Cristo tiene la libertad, la responsabilidad y el deber de presentar sacrificios espirituales. Y uno de ellos, fruto de labios que confiesan su nombre. No solo ese, sino también menciona Pablo en Romanos 12. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, otro sacrificio que presenta aquí la Biblia, nuestros cuerpos en consagración al Señor. Y mire que Pablo dice sacrificio vivo, o sea, un sacrificio superior. Porque ¿cuál era la diferencia entre los animales del Antiguo Testamento y el sacrificio del creyente presentado en el altar como su cuerpo? La diferencia está en que el sacrificio vivo, mientras que los animales ya no se podían bajar porque estaban muertos. Eran sacrificios muertos, pero dice Pablo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, una consagración plena a la voluntad de Dios. Entonces, nuestra consagración, nuestro cuerpo, nuestra vida, es un sacrificio también que podemos presentar a Dios. Pero también menciona Pablo otro en Filipenses capítulo 4. Dice Filipenses capítulo 4 en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, y luego dice olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Y aquí está hablando Pablo de aquella ofrenda que envió la iglesia de Filipo a través de Epafrodito para sustentarle, para proveer para sus necesidades.
Entonces, otro sacrificio que podemos ofrecer nosotros como sacerdotes espirituales es dar generosamente, hacer un uso de nuestro dinero para el sostenimiento de la obra de Dios y de sus siervos. Ese es un sacrificio que dice Pablo, lo he recibido de parte de ustedes y ese es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Estamos acompañándolo hoy con El Impulso, el tema El Sacerdocio. En el Nuevo Testamento nos acompaña el pastor Jason Cárdenas de la Iglesia Bautista Cabot en Voz a las Margaritas. María Erika, ¿algún mensaje, alguna pregunta de oyentes? Sí, Delson. Miriam Pinzón participa y nos deja su inquietud. Buenos días, el Señor Jesús lo bendiga. Estoy muy interesada en el programa, pero quiero que el pastor me haga el favor una aclaración. En el Nuevo Testamento somos sacerdotes los que recibimos al Señor Jesucristo, que somos salvos, pero entonces, ¿cuál es la función de la mujer en el sacerdocio? Gracias, muy amable, Dios los bendiga. Bueno, algo muy importante para decirle al oyente que hay que diferenciar. Una cosa es el ministerio y otra cosa muy diferente es el asunto de la vida de comunión, de entrega al Señor que debe tener todo cristiano. Si somos estrictos y nos atenemos al punto del ministerio, en el Antiguo Testamento todos los cuanín, los sacerdotes, eran varones. No hubo tal cosa como sacerdotas. Ellos eran los encargados de fungir dentro del templo. Miren la diferencia, dentro del templo, el tabernáculo. Lo mismo sucede hoy en día a nivel iglesia. A nivel iglesia, entonces, cuando uno mira al ministerio, allí están expresados los ministerios que dio el Señor en Efesios 4, dice pastores. O sea que a nivel de iglesia, el ministerio está a cargo de varones. Esto es algo que presenta el Nuevo Testamento. No existe tal cosa como quizá mujeres pastoras. Esto hay que mencionarlo. Ese es un término que no está en la Biblia. Él dice, él constituyó a unos pastores, Efesios 4, y está en género masculino. Entonces, una cosa es el ministerio que la Biblia siempre presenta en el Nuevo Testamento, que está a cargo de pastores y diáconos, varones. Así como el Señor llamó apóstoles, varones, pero para el ministerio. ¿Quiénes fungen dentro? El liderazgo de la iglesia a nivel ministerio debe ser llevado a cargo de hombres. Esto no significa en ningún sentido de que la mujer no tenga un papel dentro de la iglesia. Claro que sí. Puede ser maestra de niños, puede ser, como dice Pablo escribiendo a Tito, maestra de mujeres jóvenes, enseñar a mujeres a amar a sus maridos, ser castas, piadosas, bueno, todo lo demás. Pero a nivel ministerial, el ministerio está dado a varones. Y Pablo habla de requisitos de los obispos y todos los que menciona allí son de varones. Muy bien, gracias pastor por la aclaración y seguimos con otras preguntas relacionadas con el tema, doctor Juan. Sí, señor. Pastor, de acuerdo a la pregunta de la hermana y a la aclaración que dio bíblicamente, entonces los pastores y líderes cristianos son los sacerdotes del presente dentro de la iglesia, también dentro de la familia, también dentro de la comunidad, pastor. Bueno, hay que decir, y volvemos al mismo asunto, una cosa es el ministerio. Mire que así como en el Antiguo Testamento el ministerio sacerdotal estaba restringido a Aarón, sus descendientes, en el Nuevo Testamento a nivel de ministerio, el ministerio pastoral y de diáconos se encuentra restringido a varones. Por eso es que Pablo, cuando habla en 1 Timoteo 3, mencionando, dice, los requisitos de los obispos, lo que es obispo, pastor o anciano son los mismos requisitos. Y está hablando de la misma persona ocupando el mismo cargo. Pero ahí dentro de ellos dice unos requisitos: que gobierne bien su casa. Bíblicamente le fue dado gobernar la casa al varón. Eso es algo que ya hemos mencionado. La responsabilidad del liderazgo, de la influencia, de la guianza, de la condición espiritual de la familia le corresponde al varón. Entonces dice Pablo
que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad, y luego pregunta, porque si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces significa de que está hablando ahí de varones. En el caso de la función de los pastores, los diáconos o los varones dentro de la iglesia, este asunto de liderazgo tiene que ver con el ministerio. Nada tiene que ver como que yo tengo que orar por una persona porque a mí Dios me escucha más. Eso no es correcto. Dios escucha la oración de todo creyente salvo. Y la escucha sencillamente porque se encuentra en Cristo, posicionalmente. Cada cristiano puede acercarse a Dios, puede tener una vida de comunión, de entrega a Dios, lectura de la Biblia, una vida de cercanía con Él. Pero es muy diferente el asunto del ministerio. Entonces, no hay tal cosa como que una persona tenga que confesarse ante un pastor o tenga que quizá venir y pedirle que ore por él porque Dios lo escucha más. No, cada cristiano es oído por Dios y puede tener una comunión con Él. Diferenciando, desde luego, lo que es el ministerio. Otra cosa muy diferente es el ministerio. Para ir cerrando el tema de hoy y condensar varios de los conceptos que usted nos ha entregado, Pastor Jason, a la luz de la Biblia, entonces, ¿cuál sería el propósito del sacerdocio? Ya aprendimos cuál era la función en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la función entonces del sacerdocio? Bueno, retomando lo del Antiguo Testamento, en Hebreos 5:1, ahí se describe cuál era el propósito del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Mire, leo Hebreos capítulo 5, versículo 1. Ahí resume el autor cuál era el fin del sacerdocio del Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y mire el para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Era tomado entre los hombres para presentar sacrificios y ofrendas a favor del pecado. Eso en el Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento, el propósito del sacerdocio de cada salvo no es otro, sino que presentar sacrificios espirituales. Ya mencionamos algunos de ellos. Fruto de labios que confiesan en el nombre del Señor. Hablamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, una consagración a Él. Nuestro dinero, una mayordomía, en la cual podemos sostener, sustentar la obra de Dios. Entonces, ese es el punto del propósito de que cada creyente, cada salvo, sea un sacerdote que presenta sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, estamos cerrando el tema en el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no, entramos con las conclusiones y las aplicaciones del tema de hoy, aprendiendo, entendiendo lo que es el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Doctor Juan, ¿algo más para añadir? Y si no, entonces iríamos con las aplicaciones y conclusiones. Sí, no sé, Erika, tenía una pregunta de una hermana, ¿ya la pasaron? Sí, señor, ya sonó al aire, que fue la pregunta, la nota de voz, el audio de nuestra oyente. Ah, bueno, qué bueno escuchar entonces la conclusión del pastor. Adelante, Pastor Jason. Conclusiones y aplicaciones sobre el tema. Bueno, resumiendo todo lo que hemos visto en cuanto al oficio sacerdotal, miremos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento era un privilegio. Ese privilegio de poder presentarse delante de Dios, presentar sacrificios, ofrendas y que Dios las aceptara. Ese es un privilegio que está tanto marcado en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Privilegio que en el Antiguo Testamento era para unos descendientes de Aarón, para un grupo. Privilegio que en el Nuevo Testamento está dado para todos nosotros. Podemos acercarnos delante de Dios, podemos tener una vida de comunión, saber que Dios escucha nuestras peticiones, tener ese privilegio de venir delante de Él, como dice el apóstol Pablo, presentar nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestro ruego delante de Él. Aparte de eso, también la gran responsabilidad, porque recordemos que uno de los trabajos de
los sacerdotes del Antiguo Testamento era enseñar fielmente la ley al pueblo. En el caso del Nuevo Testamento, cada cristiano tiene el llamado para profundizar en la Biblia, como dice el mismo apóstol Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Cada cristiano puede someterse a la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo guíe su vida, le ilumine para comprender la palabra de Dios. Este también es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Y aparte de eso, el gran llamado que tenemos cada uno de nosotros como sacerdotes, de, como dice Pedro, anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, pastor, muchas gracias por estas conclusiones y aplicaciones. Entonces, en el Antiguo Testamento, privilegio de algunos; en el Nuevo Testamento, privilegio para todos, cada cristiano. Y aquí se incluye hombres y mujeres. Tenemos el privilegio de acercarnos al Señor, de estudiar su palabra, de anunciarla. Es un privilegio para toda la iglesia del Señor, y aquí ya no hay distingo de sexo. Hombres y mujeres podemos, o somos sacerdotes delante del Señor. Diferente, que el pastor aclaraba, lo que es el ministerio, ya el ejercicio como tal, el liderazgo como tal. Doctor Juan, el tiempo es suyo, un tema muy interesante. Mire, hemos aprendido bastante hoy en torno a lo que es el ser sacerdote en el Nuevo Testamento, pero entendiendo cómo se desarrolló en el Antiguo. Sí, señor. Agradecemos al pastor Jason. Nos ha aclarado cantidad de aspectos que a veces no los tenemos claros porque hemos escuchado una diversidad de posiciones, pero el pastor ha sido muy claro en la exposición. Amigo oyente, el pasado sábado que se realizó Puertas Abiertas, escuchar palabras como las de qué bueno los pastores que han invitado al Impulso, porque nos han aclarado cantidad de errores que teníamos, o escucharlos decir qué bueno que la emisora, a través de la plataforma de predicadores y del programa especialmente El Impulso, nos vayan alimentando, nos vayan enseñando, nos vayan aclarando. Decían ellos, en común denominador, es una bendición que recibimos de parte de Dios por medio de la emisora. Muchas personas expresaron la gratitud por las personas que siempre, o los pastores que nos acompañan en El Impulso, el caso del pastor Jackson. Y es que recibir, digamos, enseñanza como nos la ha hecho hoy el pastor Jackson, de cuando le preguntaba Delson al pastor de qué es el sacerdocio en el cristianismo, y escuchar de él que es estar vinculado con Cristo, que es ser hijos en el Hijo de Dios, es estar en el sumo sacerdocio de Cristo, pues eso le da a uno mucha claridad. Y también el escucharlo decir que el hombre como sacerdote hoy dentro del cristianismo debe velar por la vida espiritual de su familia, de su esposa, de sus hijos. Y también escucharlo decir la aclaración de que en el Antiguo Testamento, en el sacerdocio arónico, el intermediario pues era el sumo sacerdote, quien presentaba los sacrificios para redimir el pecado de aquel que presentaba la ofrenda. Pero él nos hacía claridad, citando precisamente a 1 Timoteo 2:5, de que solo hoy en el cristianismo, en el cristiano, en la iglesia cristiana, solo hay un solo mediador, que es Cristo entre Dios y los hombres, nos media, es el único mediador entre Dios y los hombres,
Cristo. Y qué bueno poder recibir toda esa enseñanza, la claridad que nos dio con relación a lo que es el ministerio y el servicio, y lo que es el pastor, el hombre, el pastor sin, digamos, marginar a la mujer como maestra o como servidora y también enseñanza de la palabra, pero en relación al ministerio es el hombre, y eso también nos quedó muy claro. En todo caso, agradecemos por la vida del pastor Jason, su familia, su ministerio hermoso que Dios le ha dado, y desde luego nuestros amigos oyentes por las preguntas, la participación y el apoyo que hemos recibido, el amor que recibimos siempre y especialmente el pasado sábado en ese reencuentro, en ese contacto personal, en donde vemos el amor de Dios en ellos. Eso nos obliga a cumplir el deber que Dios nos ha dado para desarrollar la gran comisión en el Ministerio Radial Nuevo Continente. Pastor Jason, le pido que por favor mencione sus medios de contacto y también la dirección de la congregación por si alguna persona desea reunirse en el lugar donde el Señor en su soberanía le ha dado para pastorear. Gracias, sí, lo pueden hacer. Tenemos un canal en YouTube, si alguno quiere quizá mirar alguna de las prédicas allí, estudios que hemos subido, o a lo mejor también suscribirse. Aparecemos en YouTube como Iglesia Bautista con B larga, Cabot con la de Kilo, B larga y D. Iglesia Bautista Cabot Recreo. O si también desea hacerlo, me puede contactar a mi número de celular 314-306-9079. Estamos ubicados en la calle 70, número 9026, Bosa Recreo Las Margaritas. Las reuniones tenemos domingo en la mañana, 9 y media de la mañana, a las 5 de la tarde el mismo domingo y los jueves 6:30. Muy bien, muchas gracias al pastor Jason Cárdenas por habernos acompañado en el día de hoy. Doctor Juan, qué gusto iniciar semana también con María Erika y con todos los miembros del equipo de Emisora Nuevo Continente, que tenemos un compromiso permanente con el Señor de llevarle a usted la bendita palabra de Él, su amor, su misericordia, su fidelidad. Este es el tema que abordaremos en el día de mañana. Aquí se lo presentamos para que nos acompañe mañana martes, mañana miércoles, mitad de la semana. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Este miércoles continuamos con nuestra serie Perfiles de Personajes Bíblicos. Y en esta oportunidad estaremos analizando al Rey Josías. Sintoniza Nuevo Continente desde las 6:30 de la mañana o en repetición a las 10 de la noche en el programa El Impulso. Te esperamos. Hasta aquí El Impulso de hoy. Y recuerda que tienes una cita de lunes a viernes de 6:30 a 7:45 de la mañana a través del Nuevo Continente. Pues mi impulso.